Quieres ser creador de contenido, ¿verdad? Supongo que quieres dedicarte a ello o a tiempo completo o a tiempo parcial, o quizás tienes curiosidad para saber qué tipo de vida implica esto, cómo es el trabajo, cómo tendrías que empezar, si es difícil, si es fácil. En el vídeo de hoy quiero entrar un poco en los detalles de lo que significa que tener esto como trabajo full time, que lo puedes aplicar a part time, obviamente, y qué es exactamente también un creador de contenido, porque hay gente que a veces lo confunde con cosas que no son. Un creador de contenido, obviamente, como dice el propio nombre, es alguien que crea contenido, pero dentro de la categoría de creadores de contenido también están los influencers. Por tanto, ser creador de contenido no significa directamente ser influencer. Puede ser una parte de tu trabajo, pero no tiene por qué. Porque se diferencian dos cosas. Tú puedes crear contenido para ti mismo, que tú seas tu propia marca personal, en cuyo caso es lo que se consideraría un influencer, o puedes crear contenido para empresas como si fueras el influencer, pero no basando tus precios en la influencia. Me explico. Si cogemos el ejemplo de que tú tienes una página de Instagram, tú creas contenido ahí como persona y tú eres tu propio producto, ahí eres influencer, porque tu influencia, tus seguidores y demás dictan de que una empresa te pueda pagar para que tú crees contenido para ellos. Por ejemplo, eres influencer de viajes y una empresa de maletas pues te regala una maleta y te paga X dinero. Y te pagarán el dinero en función de los seguidores que tengas. Luego está que tú crees contenido para esa empresa porque le salga más barato a la empresa hacerlo así, en el sentido de que, por ejemplo, a ti se te debe en la fotografía, y una empresa de maletas, porque ve que tú has hecho buenas fotos de maletas anteriores o de lo que sea, te mandan esa maleta para que tú hagas fotos como si estuvieras usando esa maleta, igual que un influencer, pero ellos lo que quieren realmente es ese producto, esas fotos de cómo queda la maleta. No quieren la influencia de followers que tú tienes, sino que simplemente quieren el producto de las fotos. Por tanto, estas dos cosas vienen a ser un poco lo mismo, pero esta persona puede cobrar más porque al final le está dando a la empresa un servicio de forma puntual o de forma recurrente. Y por este aspecto, tú quizás puedes trabajar con empresas de forma recurrente o crearles el contenido para redes siempre, o hacerlo por una parte del mes, o lo que sea. Y puedes dedicarte las dos a la vez, porque al final lo que yo hago es un poco de las dos cosas. Tanto trabajo como influencer, como también tengo clientes a quienes les creo el contenido y les llevo las páginas de redes sociales. Entonces, ¿cómo empiezas en esto? Voy a explicar un poco cómo de forma global, tanto te quieras centrar en ti mismo como influencer, como si quieres hacer esto, o como si quieres hacer las dos cosas. Así que vamos allá. ¿Qué es lo que necesitas? Si es una cosa que quieres hacer para ti mismo como influencer, ahí tendrías que decir en plan de, vale, escoge una plataforma que te guste. Yo recomiendo sinceramente que os metáis en TikTok porque es la plataforma en la que podéis conseguir más crecimiento orgánico ahora mismo, porque Instagram es una plataforma que está medio muerta, YouTube le cuesta muchísimo tirar y tardarás mucho tiempo. No te digo que no las uses, sino que las utilices como plataformas secundarias, porque creo que TikTok va mucho mejor. Así que no te metas en otras plataformas porque vas a frustrar más por la falta de crecimiento cuando en TikTok puedes crecer mucho más rápido. Y si luego quieres coger tu tráfico de TikTok y redirigirlo a YouTube, que es lo que hago yo, o redirigirlo a Instagram, pues lo haces. Y luego decide cuál es el tipo de contenido que tú quieres hacer en esa plataforma. No te estoy diciendo que te escojas un nicho y que tengas que centrarte 100% en plan de solo quiero hacer, yo qué sé, do it yourself de pulseras o alguna cosa de estas. Puede ser que decir, mira, yo quiero hacer cosas de lifestyle que sean como mi personalidad al completo e ir probando cosas y lo que me dé la gana. Haces eso sin problema. Una vez tienes tu plataforma y tienes tu temática, empieza a crear contenido. Y empieza a probar qué es lo que funciona y lo que no funciona, y empieza a ver también lo que les funciona a los demás. Porque, por ejemplo, una plataforma como TikTok es tan fácil como ir viendo contenido que está funcionando, que tiene muchas visualizaciones, que ves que ha llegado a 1.000 millones de personas, y cuando veas contenido que funciona, empieza a reaprovecharlo para ti mismo. No te estoy diciendo que copies, aunque en TikTok perfectamente puedes coger una idea, rehacer la tuya, y si ves que se parece mucho al original, etiquetar al original como en plan de, oye, esto lo he copiado, del palo esto lo he visto en inglés y yo lo estoy haciendo en castellano o alguna cosa por el estilo. Y luego la cuestión es que una vez tienes eso, empieces a crear contenido a saco. Y que cuando empieces a crear contenido, estamos hablando si lo estás haciendo para ti mismo. Si lo quieres hacer como influencer, lo más importante es que tengas mucha paciencia. Es verdad que con TikTok ya te digo que puedes llegar a crecer muy rápido en muy poco tiempo. Yo me saqué mis primeros 100.000 seguidores en TikTok en cuestión de un mes. ¿Pero por qué? Llevaba ya casi como 6 meses o 8 meses o algo así en YouTube. Tenía una fluidez yo delante de la cámara y una confianza que quizás estás empezando no la tienes. Por tanto, ten paciencia con que lo que estás diciendo y el mensaje que tú estás transmitiendo a la gente es bueno, es válido y que quizás a la gente le cuesta un poco, pero la gente te va a seguir. Si tienes un mensaje que decir y tienes algo genuino que quieres decir, la gente te va a seguir. Importante también decirte que no te metas a esto solo por el dinero. O sea, métete a hacer algo así si realmente sientes que puedes aportar algo al mundo. Porque si solo haces por dinero, ni lo vas a disfrutar, ni la gente va a disfrutar verte, ni, no sé, se va a ver todo muy falso, creo yo. Porque yo veo influencers y veo cuando hay gente que está metida en cosas por dinero y cuando no. Pongamos que tu perfil crece, la gente te empieza a prestar atención, las marcas te empiezan a prestar atención y te empiezan a proponer colaboraciones pagadas.
lo importante de las colaboraciones pagadas, que aquí vamos a entrar en detalle de cómo negociar y todo el rollo. Dentro de las colaboraciones pagadas, lo más importante que te voy a decir, sé que cuando te llegan colaboraciones pagadas al principio es muy emocionante, tienes muchas ganas de decir que sí a todo, porque por poco que te ofrezcan dices, buah, qué guay, me están pagando por hacer un TikTok que quizás me lleva una hora hacerlo y me están pagando 100 euros, cosa que en mi antiguo trabajo nunca lo habría hecho. Varias cosas. Una, nunca trabajes con marcas que no tienen nada que ver contigo. O sea, si yo, por ejemplo, que me encanta el café de especialidad, me viene un día Nescafé y me dice, te damos 3.000 euros por subir un TikTok, no puedo decir que sí, porque no va conmigo. O sea, yo soy la hater número uno de Nescafé, de Nestlé y de todo lo que promueven ellos a nivel de café, porque van en contra de lo que yo creo. Yo creo en el café local, de trato justo y todo el rollo este. Por tanto, nunca te vendas por dinero en ese aspecto. O sea, es más importante la... O sea, piensa que tú construyes una credibilidad con tus seguidores, y si construyes una credibilidad con tus seguidores, te la vas a cargar en el momento en que hagas algo que vaya en contra de tus valores, y vas a perder todo lo que has estado trabajando durante X tiempo, lo vas a perder. Por tanto, primero, asegúrate de que cuando trabajas con marcas, que sean marcas que normalmente consumirías, ¿vale? Eso, importantísimo. La segunda cosa, al principio es muy normal de que la gente o las marcas quizás no sean ellas las que se te acerquen a ti. Por tanto, tú perfectamente puedes coger y escribirle a las marcas y ofrecer colaborar con ellas. Cuando quieres ser tú la persona que le escribe a marcas para pedir colaboraciones, mírate cosas que tú normalmente ya consumes. Porque yo, por ejemplo, en TikTok tengo unos 270.000 seguidores ahora mismo, que no está nada mal. Pero a mí hasta ahora nunca ninguna marca me había escrito. Y yo pensé, no tiene sentido que con tantos seguidores, viendo chicas que con 90.000 ya hacen colaboraciones y cobran una pasta, americanas obviamente, que yo no tenga nada. Así que dije, ira, ¿por qué no escribes tú a marcas? Porque quizás hay marcas con las que puedes colaborar y no te han visto, o yo qué sé. Y vi que, por ejemplo, Notion, que es la aplicación esta de productividad que uso, hice un vídeo YouTube sobre ella, además hace mucho tiempo, porque yo quise hacerlo. Y vi que esta empresa ha patrocinado a varios youtubers españoles que yo sigo, y dije, les voy a escribir. Les escribí y por 3 TikToks me ofrecieron $900, que dices, oye, pues no está mal como la primera colaboración que he hecho con una marca y que me hayan dicho que sí y todo. O sea, que las marcas no te escriban cuando tienes pocos seguidores no significa nada, tú puedes pedirlo. Aquí es donde digamos que podrías mezclar la parte de ser influencer con la parte de creación de contenido pura y dura, de decir, yo le estoy creando vídeos a esta empresa, quizás te están pagando por el vídeo en sí y no por tu influencia, pero a ti te está sirviendo para, una, mostrar que puedes trabajar con marcas, que otras marcas vean que ya has trabajado con marcas anteriormente y que quizás te den algún producto gratis, por ejemplo, si fuera ropa o si fuera maquillaje o un viaje o lo que sea. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé con Instagram y tenía unos 7.000 seguidores, yo cuando ofrecía mis servicios a hoteles, porque quería sacarme hoteles gratis cuando viajaba, porque dije, no tengo seguidores para pedir que me paguen, los hoteles, como yo tenía una buena cámara y si me da bien hacer fotos y me gusta hacer fotos, me dijeron, bueno, mira, pues a cambio de X fotos te puedes quedar tantas noches. Y de esta manera yo conseguí estancias gratis, viajar gratis, crear un portfolio de viajes, que es lo que yo quería, para que otras marcas vieran, anda, esta chica ha trabajado con estos hoteles. Aunque no fuera como influencer, fuera como creadora de contenido, pero da igual, lo importante es que yo creé el contenido que quería. Y estos contenidos me ayudaron a conseguir más colaboraciones pagadas en el futuro. La última cosa que quiero hablar es el tema de cuánto cobrar por el contenido que haces como influencer. Luego hablaremos de cómo cobrarlo si eres solo creadora de contenido. Las empresas te pueden pagar por exactamente el mismo trabajo, una te puede pagar $5.000 y la otra te puede querer pagar 500. Ese es el nivel, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber cuánto cobrar? No lo sabes. Entonces, como no lo sabes y las personas tenemos la tendencia de pedir demasiado poco, normalmente, si alguna vez una empresa te ofrece trabajar con ellos, tú antes de decir nunca un número, les preguntas cuál es el presupuesto que ellos tienen para esa colaboración, porque siempre tienen un presupuesto. Por ejemplo, yo hace muchos años hice una campaña con Garnier para Instagram. Y yo en ese momento me dijeron que querían, diría que eran 3 posts y 5 stories, o una cosa así. Y en mi cabeza pensé, bueno, vale, 3 posts, pues vamos a decir 100 euros el post para no pasarnos, y las stories quedas 50 cada una, ¿vale? Entonces en mi cabeza fue como unos 500 en mi cabeza. Pero antes de decir eso, dije en plan de, ira, tienes la tendencia de pedir menos de lo que normalmente sabes que podrías pedir. Así que dije, oye, ¿cuál es el presupuesto que tenéis para esta campaña? Y me dijeron 1.100. Y dije, vale, pues 1.100. Y me dijeron, vale, ya está. Es así de fácil. Cuando una empresa tiene un presupuesto para una campaña, lo pides entero. Da igual. Aunque te pienses que no te mereces ese dinero, es que da igual. Luego vas a hacer el trabajo bien, porque ya te digo yo que cuando tienes ese dinero y sabes qué es lo que vas a cobrar, te esfuerzas. Habrá veces que quizás te digan, oye, pues no tenemos el presupuesto, o no tenemos tanto, lo que sea, y solo podemos darte el producto gratis. Ahí ya depende de ti si es una cosa que realmente te aporta algo, o dices, mira, esto va a ser más trabajo el hacerlo y me voy a acabar sintiendo peor si hago esto gratis, o solo a cambio de un producto, que no de la otra forma. Incluso si tienes pocos followers, tampoco tienes por qué aceptar cosas gratis o a cambio solo de un producto, porque piensa que si tienes una buena cámara y o un buen móvil y haces buenas fotos y demás, ya les estás creando un contenido
que ellos no están teniendo que contratar a un fotógrafo, a una modelo y demás para hacerlo. Por tanto, ya les está saliendo mucho más barato que todo eso. Así que realmente, aunque sea como creador de contenido, puedes exigir o pedir al menos que te paguen. Que habrá empresas muy cutres y muy ratas que te van a decir que no te pagan. Las mandas a la mierda. Vas a tener que decir mucho que no y no pasa nada. Entonces, entremos en la parte de creación de contenido como tal. Si no te has mirado la última parte, no pasa nada, pero una cosa que estaba comentando es el hecho de que tú, como creador de contenido, al final le estás haciendo un favor a una empresa, porque piensa que, por ejemplo, una empresa que vende cafeteras necesita fotos de su producto, necesita fotos de alguien usando su producto en plan modelo. Las típicas fotos de stock de una persona así con la taza, la otra persona dándole el botón. Todas estas fotos que dan un poco más de humanismo a un producto, las empresas tienen que crearlas, tienen que contratar a la modelo, al fotógrafo, al no sé qué, las luces, la cámara, mil cosas. Cuando tú ofreces hacer todo este servicio desde tu casa, al final tú acabas como cogiendo el rol de yo voy a hacerlo todo, voy a ser la modelo, voy a poner el trípode o me va a hacer las fotos mi pareja o lo que sea, y tú les estás haciendo un trabajo, les estás quitando un trabajo de encima impresionante. Por tanto, tú puedes cobrar por todo eso. Le sale mucho más barato pagarte a ti que no organizar esto y pagarle a 4 personas para que hagan lo mismo que tú harías en tu casa. Obviamente el resultado no es el mismo, pero es que a las empresas hoy en día ya les da un poco igual el tener resultados ultra profesionales, porque es que no hace falta. Si tienes un buen móvil, una buena cámara, puedes crear contenido muy guay en tu casa. Por tanto, un creador de contenido al final lo que hace es eso, coger y crearle el contenido o facilitarle a las empresas el crear fotos, vídeos, TikToks, posts de Instagram, Reels, lo que sea, y hacérselo por un precio mucho más barato que no si tuvieran a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trata de creador de contenido, lo que tú tienes que hacer ahí es buscar clientes. Yo te diría que tuvieras tus propias redes sociales del palo. Si quieres, yo qué sé, llevar el TikTok para empresas, que esto es algo que... A veces va a haber más empresas buscando a gente que les lleve el TikTok, y seguramente hay empresas que ya lo están buscando, pero aún no están contratando o no tienen un perfil como tal abierto. Está bien, una, que tú tengas tu propia cuenta en la red social, con 4 cositas para que vean cómo eres, para que vean cómo trabajas, aunque sea una cosa personal tuya y que no sea ni que intentes ser influencer ni nada, simplemente para que vean cómo interactúas en la cámara. Entonces, usando por ejemplo el caso de que tú quieras llevarle el TikTok a las empresas o crear TikToks para empresas. Una, ten una cuenta de TikTok tuya en la que ya expliques cosas, aunque des trucos de redes sociales o hables de 4 tonterías de casa o hables de cómo te gusta el café o hagas trends simplemente porque te entretiene. Al menos de que tengas algo donde la gente te pueda encontrar o las empresas a las que luego les escribas te puedan ver en algún sitio. Aunque no tengas muchos TikToks, pero al menos que haya algo. Básicamente es decidir los precios que tú quieres tener y a partir de ahí, con eso, ir a las empresas. En el sentido de que, por ejemplo, pongamos que quieres eso, crear TikToks para empresas, para marcas, para lo que sea. ¿Cuánto me lleva, por ejemplo, crear un TikTok? ¿Cuánto me lleva pensar en la idea, crearlo, grabarlo, editarlo, estar al día de los trends y de las tendencias para poder hacer TikToks que también funcionen bien, poner los hashtags, hacer un poco de research, todo el rollo? ¿Cuánto tiempo calculas que te lleva, por ejemplo, un TikTok? Y puedes decir, mira, vale, pues un TikTok en mi cabeza yo lo pienso y son 20 euros, por inventarme un número. Por tanto, si hiciera 30 TikToks al mes para una empresa, pues serían unos 600 euros, ¿vale? Puede ser más, puede ser menos. Aquí cada uno como se sienta cómodo que pida lo que le dé la gana. También depende de cuántas horas le dediques a grabar los TikToks. Quizás para algunas empresas son más largos, para otras empresas son más cortos, no lo sé. Entonces luego lo único que tienes que hacer es meterte o en Instagram o en TikTok o directamente en webs de empresas que digas, vamos a ver cómo tienen las redes sociales de estas empresas. Que yo esto antes en su momento lo hacía con Instagram, cuando hace muchos años llevaba cuentas de Instagram de empresas. Es que yo buscaba Instagrams que estuvieran hechos como el puto culo y yo pensaba, vale, aquí yo puedo aportar algo para mejorarlo. Lo bueno de TikTok, por ejemplo, si quieres enfocarlo por ahí, que muchas empresas no tienen cuentas de TikTok. Directamente es que no tienen. Por tanto, ahí puedes abordarlos con que, oye, no tienes cuenta en TikTok, es una plataforma que os puede dar esto, esto y esto, y venderos. Básicamente lo que tienes que hacer es venderte. Y puedes contactarlas por Instagram si ves que ahí tienen un perfil más o menos y les dices que puedes llegar a nuevos usuarios. O si quieres hacer la parte de Instagram, decir, oye, mira, es que tu Instagram está muy guay, pero creo que se podría mejorar con esto y esto y esto. Y venderte y decir qué es lo que tú les podrías aportar. Empezar a mandar mensajes a empresas que tú realmente creas que, una, te gusta la empresa, te gusta lo que hacen y que les puedas crear el contenido tú. Y ahí depende un poco del tipo de empresa con el que trabajes, porque puedes trabajar quizás con una cafetería o un restaurante que es algo local, para lo cual quizás vas a tener que ir ahí a crearles el contenido, porque vas a tener que estar con... vas a tener que hacer fotos a los platos, a los cafés, a la cafetería en sí, lo que sea. Habrá otros que dirás en plan de, mira, pues que me manden el contenido ellos a casa y yo en mi casa lo hago si son, yo qué sé, pastas de diente ecológicas. Cuando te dediques a escribirles a las empresas conforme quieres hacer esto, te vendes como creador de contenido. Por eso te digo que es importante que si tú vas a una empresa a venderte como creador de contenido, que ya estés creando contenido, aunque sea para el
para el bar de tu prima, aunque sea para ti mismo, de hablar de algún tema que te guste en TikTok, en Instagram, en YouTube, donde sea, da igual, al menos que ya estés creando contenido. Y lo que puedes hacer, si no, al principio, si quieres tener un portfolio como creador de contenido, lo que puedes hacer es escribirle al principio a empresas muy, muy, muy pequeñas, hacer crearles contenido a ellos a cambio de productos gratis. Porque eso es una cosa que ellos quizás no tienen el dinero para pagar a un fotógrafo, pero necesitan fotos para sus redes sociales y quizás no te pueden pagar, pero te pueden mandar, yo que sé, las velas que hacen, o las pastas de dientes, o los cafés, o lo que sea. Por tanto, al principio quizás sí que te interesa trabajar gratis o trabajar por muy poco a cambio de ir creando cosas. Porque si tú empiezas a crear, yo que sé, TikToks, vídeos, fotos, lo que sea, para empresas, lo puedes poner en tu portfolio o en tu cuenta de TikTok del palo, mira, este es el trabajo que hice para tal. Y una marca ya cuando vaya a tu cuenta de TikTok va a decir en plan de, anda, esta persona hace esto, esto y esto. Eso nos interesa. Es tener un mini portfolio en algún sitio, en cualquier red social que te vaya bien y que sea gratis, para que no tengas que hacer ningún tipo de inversión. Tener un móvil mínimamente decente o una cámara también. Y empezar a escribirle a empresas que digas, mira, esta empresa veo que quizás estaría abierta a esto, o que veo que su Instagram se puede mejorar o lo que sea. Piensa que si consigues encontrar 3 o 4 empresas que estén interesadas en hacer algo así, puedes sacarte un sueldo bastante guay. Y si además consigues que las empresas te contraten ellas para no tener que darte de alta como autónomo, aún mejor, porque entonces no tienes que pagar las cuotas. Que quizás en algún momento te sale a cuenta pagártelo autónomo, sí. Pero muchas empresas están dispuestas a contratarte, aunque sea con contratos temporales, cosa que está muy bien. Por si te interesa este mundo, por si quieres empezar a trabajar en algo que sea 100% online, que te permita viajar, que te permita libertad para también tus proyectos, de si quieres hacer, yo que sé, la parte influencer y creador como me gusta hacer a mí. Así que esos eran todos mis consejos. Espero que este vídeo os haya ayudado. Si hay cualquier cosa que me queráis preguntar, lo que sea, ya sabéis, en los comentarios abajo. Y nos vemos la semana que viene.